andamos, economía. Y estamos transmitiendo el canal 35.1 de TV OJAT y también se va usted manejando, sintonice Radio OJAT, la voz universitaria. Y tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596, para recibir sus mensajes, sus llamadas. Y saludamos a todos aquellos que nos sintonizan en casita, que están ahí descansando, viendo la televisión. Y bueno, llámenos, aquí estamos para, como todos los viernes, para llevarles a ustedes estos programas que hacemos con mucho gusto el Centro de Comunicación de la OJAT y también en la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. Hoy es un día bastante fresco, bastante importante, ya más un poco los calores, y creo que por ahí está pronosticado un poco de lluvia, y eso la vamos a esperar con muchísimo gusto aquí en Villahermosa, que ya ve que tiene muchos días que no llueve, ¿no? Está como seco el ambiente. Bueno, pues me acompaña esta tarde Hildardo López Baño, mi amigo, adelante. Pues nos da mucho gusto, como todos los viernes, participar en este programa de reflexión, sobre todo de los asuntos económicos que de alguna manera inciden no solamente en nuestra economía, sino sobre todo en los bolsillos de todos nosotros. Bueno, en la vida diaria, claro. En la vida cotidiana, así es. Muy bien, qué bueno. Fíjate que hace unos días revisado, ¿no? Vamos a entrar lleno al tema. Oh, tenemos invitado, te digo, ¿no? Pero sí. Entramos con nosotros a la mitad del programa. Un estudiante de contaduría. No, de economía. De contaduría pasó la vez pasada. Ahí viene el de economía, el enlace evangélico de economía. De economía. Ah, es que hay dos enlaces evangélicos. Ah, ok. Una de contaduría que ya lo invitamos y participó con nosotros. Ahora viene el de economía que viene sobre esos temas. Interesante. Nuestro amigo Miguel Ángel. Vamos a hablar de política monetaria. De política. Ahorita vamos a, ándale. Fíjate que yo revisaba unos datos hace unos días, noticia de la semana, y el presidente anunciaba tres puntos importantes que tiene que incidir en el crecimiento de la economía de fin de año. ¿Falta? ¿Cuánto falta? ¿Qué? Octubre, noviembre, tres meses para el cierre de la economía y del año en este país. Obviamente, dice, y me llamó la atención, porque con mucho decía él, que la inversión extranjera directa que ha llegado al país es de 30 mil millones de dólares en este primer semestre que pasó. Y decía, y sigue viniendo. Hace unos días revisé una información que llegó, de que decía un fulano de Hacienda, de que hay como cola de personas, de empresas transnacionales y de otros países queriendo invertir en este país. Alguien decía otro día por ahí que se está cayendo México, que el país, cosas negativas. Yo no encuentro por dónde está lo que no avanza el país, no lo entiendo. Pero yo veo que el presidente decía 30 mil millones de dólares que entraron este primer semestre de inversión extranjera directa, una población llamada población económicamente activa estimada en 60 millones, tú me dices 61, yo vi 60, bueno, un millón, ¿no? Y que dice que de ese 60 millones de PEA, de población económicamente activa, el 93% tenía una ocupación en el último semestre de este año. Y las remesas se estiman en el primer semestre del año en 35.800 millones de dólares. Eso implica el control de la inflación, que también se ha hecho, creo que está 4.2% la inflación, y está estimada que hasta llegue el 3 y tanto el próximo año. Obviamente, todos estos indicadores que nos presenta el presidente, que nos presenta Hacienda, naturalmente tienen que ver con un crecimiento de la economía estimado para este año, que termine en diciembre de este año, entre 3.5 o 4%. A mí me llama la atención estos indicadores, que sobre todo el que venga mucha inversión extranjera, pero no a buscar dinero en el mercado de capitales, sino a invertir en empresas directas. Comentaba también el presidente de que muchas empresas que estaban en Asia, en China en particular, en esa zona del planeta, están aterrizando para instalarse aquí en este país. Hablaba prácticamente de ese corredor transísmico que está entre Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, todos los espacios que hay. ¿Qué comentario te merece a ti esta información que se ventila sobre inversión extranjera, remesas, la población económicamente activa y ese crecimiento de la economía? Fíjate que
revisando la información económica a nivel mundial, nuestro país, en términos de crecimiento, estaba en el número 7 a nivel mundial, ¿sí? Por encima de Estados Unidos, por encima de Canadá, que son los socios comerciales del Telmex es otra cosa. Telmex es de tu compadre. De mi compadre. Sí, el Telmex. Es importante replantearnos, bueno, ¿qué está sucediendo? El gran crecimiento, los países que están ahorita en una dinámica, admirable, y no es nada más de este año, sino que ha venido como una secuencia, son los países asiáticos, ¿sí? India está a la cabeza, luego le sigue China, y así sucesivamente hasta entrar, rompe el esquema asiático, México al entrar en el ranking ese, en el séptimo lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, contra todos los pronósticos negativos que han existido durante todo este sexenio. Lo más triste, que no es de fuera, caramba, sino dentro. De adentro. Bueno, se entiende los medios de comunicación en general, los medios de comunicación especializados en temas económicos, a excepción de este programa. De nosotros, ¿no? Sí, ¿sí? Todos han marcado una línea negativa en el comportamiento de la economía de este sexenio. Bueno, ya está a punto de cerrar, termina el próximo año, uh-huh, y sin embargo todos los pronósticos presentados no se han presentado, sino todo lo contrario. ¿Dónde está lo que dicen ellos? ¿No lo sí, ve uno? Sí, bueno, el PIB, ¿por qué tenemos un crecimiento que vamos a...? Originalmente, a principios de año, todo el mundo opinaba un 1.5% a 2. Luego le subieron del 1.5% a 2.5%. ¿Sí? Bueno, ahorita que ya estamos concluyendo, que ya vamos a entrar en el último trimestre del año, bueno, ya todo el mundo está hablando del 3 hacia arriba, con la posibilidad de llegar al 4%. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿a qué se debe esto? Bueno, tú ya lo mencionabas. Un factor es la inversión extranjera directa. ¿Qué significa la inversión extranjera directa? Es dinero extranjero que viene a producir bienes y servicios. Y generar empleo. Y viene a generar empleo, viene a generar riquezas, viene a generar ingresos. Bueno, todo lo que significa una inversión extranjera. 30 mil millones de dólares en un semestre implica. Bueno, ese es un factor. Otro factor, la inversión pública. Así es. La inversión pública en infraestructura que está haciendo el gobierno federal sin endeudar esos proyectos, ¿sí? Ahorita podemos hablar lo del déficit fiscal que se maneja, pero, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería, Olmeca, lo que se está planteando ahorita en el transísmico, en ese otro proyecto que es muy interesante por los 10 polos de desarrollo. Entonces, eso implica generar actividad productiva. Ese es un segundo factor. La inversión pública federal sin endeudamiento. Un tercer factor, los programas sociales que se están llevando a cabo. O sea, en la historia de este país, 1 billón, casi 300 mil millones de pesos que se inviertan en todo ese paquete de programas sociales, bueno, eso es otro factor interesante que influye. Un cuarto factor es la cantidad de dólares que ha llegado a nuestra economía, las remesas por nuestros paisanos.
como nunca tampoco, vamos a rebasar los 60 mil millones hasta fin de año. Hasta fin de año de dólares que ninguna actividad económica que se exporta tiene esa dinámica. Entonces, lo que está pasando en nuestro país, en nuestra economía, que se ha fortalecido el mercado interno. O sea, nuestro crecimiento, esa tendencia de ir creciendo en el Producto Interno Bruto, luego podemos aclarar las mentiras del PIB también, pero esa tendencia de crecimiento se debe fundamentalmente a la consolidación de nuestro mercado interno por esos cuatro factores que te comentaba. Y es cierto, además, ahí tenemos que ver nosotros de que lo que comentabas, el gobierno invirtió este año, el año 2022, 8 billones, 8 billones, 8.3 billones de dólares. Billones. Billones, billones. Eso es la inversión pública. 36 mil millones, no sé si de dólares o pesos mexicanos, la iniciativa privada. De dólares, vamos a poner dólares. Entonces, si tú ves esta inversión, tiene que ver mucho con ese crecimiento. Seguimos platicando al Congreso. Bueno, sigo platicando de estos temas que tienen que ver con el comportamiento de la economía, sobre todo estos indicadores que nos revelan a nosotros cómo va a conducirse la economía en este país. Oiga, sintonice, lo iba manejando, ¿no? En esta tardecita, y hay un teléfono en el estudio, el 358-26, ya tenemos aquí enfrente a nosotros a nuestro invitado, que ratito va a estar aquí en esta, a cuadros, para que podamos platicar con él este tema acerca de enlace, imagino. Estamos platicando este tema que tiene que ver prácticamente el comportamiento de la economía. Comentábamos hace un rato los indicadores fundamentales que implica este crecimiento, y te decía hace un rato de que todos estos indicadores, por ejemplo, la iniciativa privada, que va a invertir 36 mil millones de pesos. No, hablaban de más de 500 mil millones. Dólares, hablamos de dólares, 10 mil millones de dólares. Pero ponlo en peso mexicano. No se ha visto. Por eso no se ha visto nada. Entonces, el gobierno ha invertido, sinceramente, como decimos en economía, en las clases que damos. El gobierno no produce ni chancletas, ni televisores, ni camaritas de televisión, nada. Él crea, él facilita la producción. ¿Qué es eso? Los empresarios de este país invierten en producir esos zapatos, esos alimentos que se procesan, todo lo que vemos en los supermercados. Lo primero que hace es crear las obras de infraestructura, una carretera si la necesitan, un parque industrial, como que está haciendo en el Transísmico. Eso que está haciendo de Santa Cruz a Coatzacoalcos, con espacios donde él propicia de que ahí se instalen las empresas. Entonces el gobierno lo que hace es invierte en puras obras de infraestructura. Concluir lo que dejaron pendiente otros gobiernos o hacer nuevas obras. Y este año son 8 billones de pesos que invierte el gobierno para apoyar la producción. La iniciativa privada, ¿qué ha hecho? Te pregunto. Lo que siempre hace. Aprovechar. ¿Corresponde a lo que hace el gobierno? Aprovechar las coyunturas que se presenten en las políticas económicas, en los programas o en los proyectos que presenta el gobierno federal. Por ejemplo, en el Tren Maya. Ahí está participando en la construcción de Construcción de todo, combinado con la participación del ejército, claro, porque tampoco se iba a depender totalmente de la iniciativa privada. Entonces, porque fíjate, yo leí una vez que habían hecho a perder algunos tramos las empresas que habían contratado, y por eso metió el ejército al presidente, porque le habían quedado mal dos o tres empresas que las sacaron, porque no iban a terminar en los tiempos que tienen estimado. Por eso entraron los ingenieros militares. Dime. Por eso, la iniciativa privada, en lugar de generar ellos su propio enfoque de avanzar en la inversión en base a sus negocios o a sus empresas,
el mayor nivel de inversión que han hecho ahorita ha girado alrededor de los grandes proyectos del gobierno federal. Y algunos ni le han hecho caso. Sí, pero en ese sentido, qué bueno que participe. No, si está bien, y qué bueno, y qué bueno que sea el Estado el que tenga la rectoría de los grandes proyectos de este país. Porque estos proyectos, estas obras tienen un fin. No el beneficio privado, no el beneficio individual, un pequeño grupo, sino es el beneficio del país, o sea, el beneficio de todos. Yo creo que en ese sentido, sin dejar afuera a los empresarios, porque ellos están participando en la construcción de estos proyectos. De varias obras, pero el presidente nunca lo ha dejado afuera. ¿Qué les oferta? ¿Le dicen qué? Aquí está esto. Si quieres entra, si no tampoco los presiona. Sí. Sí, pero ha habido un grupo de empresarios que venían en el modelo anterior, pues traían una práctica muy cómoda, no pagaban impuestos, vivían de todos los privilegios que se entraba presentaban. Entraba en crisis, me ayudaba a salir de la crisis. Sí, me dabas la lana para que yo mantuviese... el empleo y, con el argumento. Y lo que tú dices es verdad, yo leí un dato que sabes, en el modelo neoliberal, ¿sabes a qué porcentaje estaba en la empresa mexicana? Al 60% de su capacidad productiva. Pues no había contratación de personal, no había inversión. Porque sí. Te imaginas, y el resto, ¿cómo lo hacían? Como tú decías la vez pasada en el programa, que era más barato traerlo de fuera, decían ellos. Sí, pero, sí es cierto y no es cierto. Cuando una empresa no desarrolla toda su capacidad de producción, influyen muchos factores. Claro. Un factor importantísimo es el tamaño del mercado interno que tenemos. Entonces, muchas empresas que tienen una capacidad productiva fabulosa, producían al 50, o menos, ¿no? Y ya al 50 era exitoso. Entonces, lo que ha sucedido en este gobierno es que se ha consolidado el mercado interno. Quienes son los beneficiarios, pueden decir que no, son también los empresarios, los comerciantes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haber más dinero por diferentes vías, como estábamos comentando, bueno, el consumo genera una dinámica que permite no solo mantener a un nivel, sino ampliar esos niveles de producción que tenían las empresas. Yo creo que, por ahí va, mira, yo pienso que como que la iniciativa privada, el empresario mexicano, no ha entrado en esa dinámica de engancharse con los proyectos del gobierno. ¿Te acuerdas que al principio los invitó el presidente a las cámaras, a sus grupos empresariales, que le entraran y les puse en la mano los proyectos que conocemos nosotros ahorita? Algunos le entraron, otros no quisieron, por eso es que el ejército entró a hacer lo que está haciendo. Esos ingenieros militares que son muy buenos, valga de paso que le diga, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que le falta a la entidad privada es sentirse empresario, porque se han dedicado a denostar, a criticar, a hablar, porque hay un grupo de empresarios que así están y se sienten más políticos que empresarios. Porque realmente deben estar pendientes de lo que pasa con sus organizaciones. Y ahí está el asunto, ¿no? Que no ha entrado en esa dinámica de la inversión del país. Hablar de 40 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos, yo creo como que es poquito al ensanchamiento que tenemos y consolidación del mercado interno que tiene en este momento. Lo que tú comentabas hace un rato. Fíjate que en esta semana, buscando noticias de carácter económico, me encontré una declaración de un banco. No, metemos el gol, no vamos a meter. No, no. Vamos a decir un banco que fue mexicano. Y que ahora no lo es. Que no lo es y es español. Ah, bueno. Y es el número uno de México. Rojo, de color rojo. O de azul. Azul. Que es el número uno en presencia, en capitalización, en empleo a nivel nacional. Me llamó la atención la postura de ese banco tiene a favor. Y que dijeron,
sobre todo por los comentarios del paquete económico que han algunos comentaristas, aprendices de economista, que el déficit... Entiende que la economía, ya dice, todos somos... Que el déficit fiscal es el más grande de la historia, que la deuda es un país que... Impagable. No, y que el próximo año vamos a caer en no sé qué cosa. Me llama la atención el banco, técnicos que conocen muy bien el manejo, porque pues ellos... Sus analistas decían que era un paquete económico muy equilibrado, que no había riesgo en ningún sentido, porque las diversas variables macroeconómicas pues están muy bien controladas, el nivel de calificación, que inclusive esas calificadoras internacionales no están cuestionando. No, están calladitas. ¿Sí? Entonces, todo la estrategia de fortalecer el mercado interno pues es una de las estrategias que lamentablemente el modelo anterior no lo tenía. Era el mercado externo Así para es. Ellos. Y ahora aquí, sin descuidar el mercado externo, nuestro eje central, nuestra columna vertebral para el crecimiento económico de nuestro país es el mercado interno. El fortalecimiento del mercado interno. Es el mercado interno. Yo creo que por ahí va la parte de la economía. Vamos hablando del tema y tenemos a nuestro invitado que nos está esperando por ahí. Yo creo que dos cosas. En primer lugar, yo creo que para mí la economía va a crecer al 4%. Ya esperemos que en diciembre que estemos por aquí, o en enero del 2024 lo vamos a analizar. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque están todas las condiciones. Inversión extranjera directa, aplicable a la producción, un crecimiento, 30 mil millones de inversión extranjera, las remesas que influyen muchísimo en eso. Hasta ahorita son 35, creo que vamos a cerrar como unos 50, 60 millones de traídas de dinero. Va a rebasar los 60. Y una población económicamente activa que está ocupada un 80%, estaba en 93, vamos a pensar que llega otra vez 93 por los empleos que se dan temporales. Yo creo que sí vamos a llegar a un crecimiento del 4%. Saqué un dato de la iniciativa privada, espero que crezca esos 33, más de 40 mil millones de pesos o de dólares que quieren invertir en este país, que están invirtiendo. Yo creo que por ahí va el tema del crecimiento de la economía. Yo pienso que tú, ¿qué opinas, Rapín? Sí, mira, es que el 26.2% del presupuesto de este año del PIB, es el gasto. ¿Sí? Así es. Como el 21% es supuestamente el ingreso que obtiene. Nuestro PIB son de 32 billones de pesos actualmente a precios corrientes. Eso significa pues un gran motor que tiene el presupuesto que para motivar el crecimiento. Un ratito. Bueno, ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos transmitiendo aquí desde el canal 35.1 TV UJAT, la voz universitaria en Radio UJAT. Sintonícenos, aquí estamos de frente de nueva cuenta. Y fíjense que hace un rato les dije que tenemos un invitado, una agradable presencia de aquí de Miguel Ángel. Miguel Ángel es estudiante de Economía, Miguel Ángel Hernández Martínez. Este muchacho es estudiante del décimo semestre de la licenciatura en Economía. Excelente estudiante, muy inquieto, pero sobre todo, ¿por qué la inquietud? Porque hace unos días platicaba con él sobre el tema de por qué era Enlace Banxico. Y me dijo, me empezó a platicar toda la historia por la cual es parte de este Enlace Banxico. Entonces decidimos invitar a Miguel Ángel Hernández Martínez a que nos platicara sobre este tema, y sí trae dos temas que vamos a comentar con él. En primer lugar, vamos a hablar sobre la emisión monetaria, curso legal y validez de los billetes, que eso es algo interesante lo que me platicaba. Y luego vamos a platicar sobre la convocatoria del programa Enlaces Banxico.
Enlaces Universitarios Banxico 2024. Bueno, Miguel Ángel, ¿por qué venías al programa de Economía? Bueno, hoy vamos a tratar un tema importante. Creo que nos concierne a todos. ¿A qué se debe tu visita? Por cierto, gracias por invitarnos, por darme este espacio una vez más, Maestro Paz, Maestro Gilardo. Yo soy Enlace Universitario Banxico, designado para el 2023. Es un programa que anualmente hace el Banco de México. Entonces, yo tengo el honor de tener este lugar, representando a la universidad, a la CEUFAT. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de vincular y acercar a nuestra población estudiantil y de nuestra zona con el Banco de México. Esa es nuestra intención. Y eso por ser enlace. Claro. Pero tú veniste hablando de un tema. A mí me gustaría, antes del tema, ¿cómo llegaste a tener esa representación de Enlace? Es que lo iba a comentar en la parte final del segundo punto. No, pero bueno. De hecho, quiero mencionar algo importante antes de que empecemos con nuestro tema, porque es muy importante. Nosotros, bueno, cabe aclarar y lo resalto bien, obviamente no soy trabajador del Banco de México, somos representantes, somos como embajadores. Entonces, cualquier comentario que nosotros emitamos no corresponde específicamente a la autoridad monetaria, pero nosotros a través del programa que ya tuvimos de cursos, ponencias, asistencias, nosotros tenemos igual la labor, esta tarea de presentar los temas, de darlos a conocer, y pues eso. Pues, ¿cómo te hiciste ese enlace? O sea, ¿hay algún proceso? Mencionaste una convocatoria. Podemos hablar de eso. Bueno, anualmente el Banco de México saca una convocatoria. Para el siguiente año ya salió. Entonces yo le quiero hacer un llamado, una invitación a todos los universitarios de nivel licenciatura e equivalente para que manden su solicitud. La convocatoria termina el 10 de noviembre. Entonces van a mandar sus solicitudes, demás oficios, pero hay dos cosas importantes, la carta motivos y la carta de representación, que es donde, por ejemplo, una autoridad monetaria da una fe de hecho, una carta de que sí, tengo certeza de que este alumno es bueno, puede acercarse con la comunidad y puede representar a nuestra universidad con el Banco de México. Fíjate, a ver que me estaba Gilardo del tema, fíjate, yo estudio, igual que estudio, soy física, en ciencia básica. ¿Será que pasé el enlace básico? Claro. Ciencia básica. Es licenciatura y sus equivalentes. O sea, yo tengo ciencia básica y física o matemática. Claro, sin problemas. Yo entro en la convocatoria y me nombra enlace básico en la división de ciencia básica. Ahora, hay un detalle, puede ser un enlace por cada carrera. Nosotros tenemos cuatro carreras en nuestra división. Yo represento a la licenciatura en economía, pero puede haber... Iván está en contaduría, pero pudiera haber de mercadotecnia y de administración. Que no se han interesado. Oye, invítalos, ¿no? Sí, claro. De hecho, vamos a hacer el saloneo, vamos a hacer unas ponencias, vamos a seguir invitando, porque pues este programa es bueno, tiene potencial, y aquí estamos, representando. Qué bueno. Oye, ¿ya salió la convocatoria? Sí, ya. Está disponible. Pueden entrar a la página de Enlace Universitario Banxico 2024. Googleenlo, por favor. Ahí están las bases, la convocatoria, están los requisitos y demás. ¿Qué necesito? Yo quiero ser Enlace Banxico, estudiante de administración o de mercadotecnia, en el caso de la CEA. O como yo estudio allá en Cunduacán, en el área de la Chontalpa, decía el caso del físico, el caso de la City, o de la ingeniería, ¿qué tengo que hacer? Como primer paso. Acá, ¿no? También allá tenemos, ¿no? En Tenosique, ¿no? Como primer paso, informarse, leer bien la convocatoria, los requisitos y los documentos que se necesitan. Hay un detalle que sí es muy importante que el Banco de México te pide: que tienes que tener libres 2 semestres, o sea, un año que te quede dentro de la universidad para que puedas hacer todas las actividades que te piden. No te limita, estoy en primer semestre, ¿puedo anotarme? Adelante. Si no eres mayor de edad, si entraste a la universidad a los 17 años, tienes también que presentar un documento de tu representante legal. ¿Mi papá o el director? Sí, claro. No, no puede ser director, no. Pues usualmente son los padres, pero pues se puede checar. O sea, cualquier de las 12 divisiones que tenemos en esta universidad, incluyendo idiomas, yo pienso, no sé. Sí, claro, claro, cualquier carrera puede estar en el programa. Sí, es para nivel superior en todas las ramas. O sea, sí. Esta invitación se extiende
a todo el país, porque este es un programa nacional. Pero vamos a hablar de nuestra universidad, a todas las universidades de la UAT. Sí. Todos ellos, creo que quieren. A todas las licenciaturas de nuestra universidad, de hecho también el alcance regional, pues bueno, también invitamos a las otras universidades, pero sí, hacemos un llamado a nuestra división, a las carreras que emanan de nuestra casa de estudios, para que se inscriban y participen en este programa que es bastante bueno. Yo tengo muchos conocimientos que adquirí por el programa que nos dan, el seguimiento, los talleres, y de hecho la reunión anual que acaba de ser, que fue lo que mencionó el compañero Iván en su pasada presencia aquí, platicó de la reunión anual. Entonces fue un momento muy grato representar a mi universidad, igual el compañero Iván, y pues hicimos una serie de actividades y demás, y pues bueno, es magnífica la experiencia y el conocimiento te queda de por vida. Regreso a la convocatoria, ¿qué tengo que presentar? Primero, meterme a la página de Banxico, ¿no? Claro, ver la convocatoria, presentar tus documentos oficiales. ¿Cuáles son los oficiales? El INE, también tienes que tener este certificado que te avala que estás estudiando. ¿Quién te lo extiende ese? Tu universidad. ¿Quién? Lo puedes solicitar. O sea, lo solicitas en la ventanilla que eres alumno de la división, de la... Sí, claro. De la UAT. Y de ahí tú tienes que hacer una carta motivos del por qué quieres ser. ¿Qué perfil tienes tú como estudiante que te hace aspirante, competitivo, para que te puedan escoger? Y otra cosa es también la carta de recomendación que te dé tu autoridad académica. ¿Quién te la tiene que dar? Tu autoridad académica puede ser un representante divisional, puede ser el director, en su caso usted es director, incluso no sé, o el rector, o bueno, el caso o es que... Pues, o docencia, o estudios... Sí, claro, puede ser docencia, estudios básicos, puede ser cualquier representación, pero pues obviamente va dependiendo también el cargo, pues la... El nivel de importancia. A mí me sale una pequeña duda. O sea, no es por entidad federativa. O sea, no está abierto, pueden ser varios. Sí, de hecho, cualquier universidad que esté inscrita a la SEP puede hacerlo. Las universidades privadas pueden participar, claro, también. Claro, por supuesto. Entonces, supongamos que aquí, que hay más de 20 universidades, si se anotan las 20... ¿Podríamos aparecer 20 enlaces? Claro, claro. De hecho, como dato, para la reunión de este año, en Veracruz hay bastantes enlaces. De Tabasco solo fuimos dos. Entonces, sí, son bastantes ahí, en la Ciudad de México, en el Estado de México, son muchos enlaces. Entonces, también tienen alcance suficiente de información al respecto, pero pues nosotros también podríamos. Tú lo que estás diciendo, porque este programa nuestro se ve, tiene bastante difusión. Este canal 35 TV Hat tiene mucha proyección. Yo no sé, pero hay gente que está fuera del estado y que alcanza a ver esto. Este canal y nuestro programa obviamente también tiene su pegue en el ranking, como eran aquellos, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque esos requisitos hay que decírselo a todos los que quieran, y sobre todo la invitación que haces, a mí en lo particular me interesa lo que... Sobre todo que estás diciendo que cualquier muchacho o muchacha, joven, que estudie con nosotros aquí, en cualquiera de las licenciaturas que se ofertan aquí, puede ser enlace Banxico. No, sí, hay límite. Claro. Ciencias básicas, medicina, las ciencias de la salud, las que tenemos en las ingenierías que tenemos nosotros ahí en, o que tiene lugar ahí en Chontalpa, en Comalcalco, en todos los lugares. Cualquiera de eso que quiera hacer, hasta un enfermero que también puede ser enlace Banxico. De hecho, igual había un estudiante de cine ahí. Ajá. En la reunión. Entonces, muy aparte de nuestra institución de económico-administrativo, entonces una área alejada también era parte de este programa. Entonces, cualquiera puede representarnos realmente. Fíjate la trayectoria y trascendencia que tiene un evento que está haciendo el Banco de México, de involucrar a todos los jóvenes, no importa que estén estudiando, pero el hecho de que se involucren con el Banco de México implica la situación de conocer el Banco de México, de dar a difundir lo que el Banco de México hace, y esa relación que tiene esta institución que pertenece al gobierno, que es el Banco Central, y que controla toda la fabricación y emisión de billetes y retira billetes que se echan a perder, y sigue, está pendiente la oferta monetaria, de que es el dinero que circula en la economía, ese dinero que usamos nosotros para comprar o para hacer nuestras transacciones comerciales. Es un tema que vamos a tratar ahorita que regresemos del corte. Es un tema bastante interesante, porque algunos de nosotros sabemos qué pasa con los billetes cuando
ya no tienen, o se rompió, se deterioró. Sí, que están desgastados. Ese tema lo vamos a comentar ahorita que regresemos después del corte para que revisemos nosotros qué pasa con esos billetes. Claro. Ahorita que regresemos del corte vamos a platicar este tema que se me hace interesante porque hay gente que le escribe algo, hay personas que hacen cosas y dicen, ya no sirve ese billete. Y yo, no te lo voy a agarrar. Entonces, platicamos al regreso. Claro. Estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y aquí en el estudio tenemos un teléfono, el 358-1596, para todos los mensajes que ustedes quieran mandarnos aquí. Estamos entrevistando y platicando sabrosamente con Miguel Ángel. Este joven es estudiante de la carrera de Economía, es enlace Banxico y me decía que está casi por terminar la licenciatura en Economía. Y bueno, Miguel Ángel, hace un ratito platicábamos el tema de esta convocatoria que hay ahí, que lanza el Banco de México. Así y obviamente el que quiere ser enlace Banxico la busca, reúne los requisitos que te piden y adelante. Hace un rato comentábamos antes de entrar a cámaras al aire el caso del dinero. El único responsable de fabricar billetes se llama Banco de México. Así es. Entonces él está pendiente de la oferta monetaria. ¿Qué es la oferta monetaria? La cantidad de dinero en circulación que tenemos en la bolsa, guardado en el banco, lo que usamos a diario para hacer todas nuestras transacciones comerciales. Ahora, explícanos, si un billete, ¿qué vas a preguntar tú antes a Miguel Ángel? Me comentaste antes que te dijera. O sea, no toda la estructura de gobierno del Banco de México, nuestro Banco Central, sino de esa estructura de gobierno, ¿cuál es la que está vinculada con la emisión de billetes? Tienen varias comisiones. Está la comisión de cambio, está la comisión de emisión de billetes y monedas, está la parte de gobernanza, que es donde está el gobernador, bueno, la gobernadora en este caso y los subgobernadores. Hay varios porque las tareas del Banco de México son amplias, desde las proyecciones, desde las emisiones, desde la logística, para que los billetes lleguen a todos los rincones del país. De hecho, es un proceso bastante riguroso, entonces tienen que destinar esfuerzos para ello, y no solo en eso, tienen que principalmente conducir la política monetaria, que es vital en la economía de nuestro país. Tú decías que la comisión es de fabricación de billetes. Sí. Parece que es la responsable. Uh-huh. O sea, es la que emite, fabrica, ¿no? Sí. El Banco de México y ese le da curso legal. Sí, como decía usted, está en mandato constitucional. De hecho, el artículo 28, párrafo 6 y 7, hablan de eso. Le dan el mandato único al Banco de México de emitir billetes y monedas. O sea, nos van a nosotros a proveer de moneda nacional. Entonces, ¿Y qué pasa con esos billetes que son falsos? Ya ves que hubo una temporada de que decía, no, el billete de 500 pesos es falso, no lo acepte. Ibas con un billete de 500 pesos y te lo leían hasta una maquinita que hay a ver si es falso. Sí, claro. Y una vez me decía una amiga, me dice, oye, no saques de tal banco billetes, ¿de cuál? No puedo decir el nombre porque decía que me revisaron, no. Pero sí, un banquito chiquito que está a la vuelta de ahí por el ayuntamiento, ¿cierto? A la vuelta. Y dice, ¿por qué? Porque yo saqué dinero de ese cajero y los billetes de 500 que saqué de ahí eran falsos. ¿Qué pasa con ese billete falso? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Banco de México? Ok, bueno, hablar de la detección de billetes falsos es una cosa, pero todos los bancos comerciales en el país tienen que pasar por regulaciones oficiales que los avale el Banco de México y Secretaría de Hacienda. Entonces, un banco no puede emitir, ellos los distribuyen. Los claro. Emite el Banco de México a través de las dos fábricas de billetes que tenemos en Ciudad de México y en Guadalajara. Ahí lo distribuyen a las cajas regionales, son 6 que se tienen. Y de las cajas regionales se mandan a 37 corresponsales, que son, cajas que tienen los bancos comerciales, específicamente BBVA y Citi, donde el Banco de México les renta esos lugares y a partir de ahí los bancos comerciales, cuando necesitan liquidez,
Cuando les hace falta dinero es cuando ya le avisan al Banco de México, necesito tantos millones de pesos. Entonces ahí hacen sus transacciones y ahí es donde a ellos los acercan. Fíjate, yo una vez leí hoy, dice, billetes que están rotos, no sirve. Okay. Que escribiste una leyenda, no sirve. Ok, esa es una cosa que hablamos de los bancos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay en circulación, no por parte de los bancos precisamente, pero sí pueden haber, digamos, hay de todo, hay de todo? Entonces, ¿qué pasa? Encontramos billetes falsos, nos llegan a nuestras manos, que de hecho ese es un detalle también de concientización social. Una cosa es la falsificación y también tenemos nosotros la posibilidad de detectar cuándo es falso. Bueno, hay varios elementos de seguridad, como es el relieve, o sea, la sensibilidad del tacto. Y hay una maquinita, ¿no?, que lo ponen ahí. Sí, claro, claro. O sea, eso los bancos y las tiendas lo pueden detectar rapidísimo, pero nosotros, pues muchas veces, o sea, compramos, pagamos de manera rápida y ni siquiera nos damos cuenta. Pero podemos revisar los elementos de seguridad, que pues también están en la página del Banco de México, en el muestrario. Pero ahora, mencionaba usted, cuando tienen mensajes, ¿ok? Aquí hay dos cosas. ¿Sigue siendo válido un billete que tenga cualquier mensaje que no sea con fines propagandísticos? De, claro. Sí, que tenga publicidad comercial de cualquier tienda, de mensajes religiosos o políticos. Si un billete tiene un mensaje de este tipo, ya no es válido. Y vota porque por está promocionando. Y si sí, vota exacto. Por Morena, sí, ya si no tiene lo vale. Eso, ya no vale. Se desecha el billete, aunque tenga todos sus elementos de seguridad. Y de hecho, otra situación, cuando está desgastado, si tiene, por ejemplo, si está roto. Por ejemplo, grande, está roto en una esquina. Sí, es completamente válido. Siempre y cuando un billete tenga más de la mitad de su estructura física, sigue siendo válido. Sí, y ahora, un detalle muy importante. Todas las tiendas están obligadas, hasta por Profeco, que lo emite también, que si no se los aceptan, dadas estas características, pueden denunciar, pueden reclamar. Pero pues también los pueden cambiar a los bancos, pero bueno. Si tiene más del 50% de su estructura física, lo pueden lo aceptan. Entonces, si no te lo quieren aceptar por mandato, puedes reportarlo porque ellos están obligados a recibírtelo. Pero también hay gente maliciosa, por ejemplo, parte un billete, ¿no? De 500. Oye, acéptamelo, 500 pesos de la mitad de un billete. Sí, exactamente. Y voy con la otra mitad, pero por eso ya hago 1,000 pesos, ¿no? Por eso debe ser más de la mitad. Si tú calculas, si tú lo ves que tiene menos de la mitad, o sea, estás hablando de... ¿Con la mitad? No, de un 40, no. Más de la mitad. Más de la mitad. De hecho, si es más del 60%, te da más validez. Entonces, tienes que tener cuidado con eso y también los comerciantes, si les llega de repente billetes que están rotos, desgastados y no lo quieren aceptar, pues hay que tener cuidado porque pues Profeco defiende los derechos del consumidor. Entonces, una persona normal podría reportar a esos negocios. De hecho, también cuando les imponen tarifas extras, cuando pagan con tarjetas de crédito o de débito, si un negocio hace eso, también pues básicamente es ilegal. Entonces, también con la toma de los billetes, cuando pasa eso, también se puede reportar. Entonces, yo llamo a la concientización de toda la sociedad, de los comerciantes, de nosotros los consumidores, de todos, porque pues bueno, vivimos en una sociedad, queremos crear un círculo virtuoso, no vicioso, en el que vivimos, porque pues muchas veces no te lo aceptan. Oye, es que no es culpa mía, no es de quien me lo está dando, no es culpa tampoco de la persona que no me lo quiera aceptar. Es concientización social. Entonces, tenemos también autoridades que nos avalan, como son el Banco de México y Profeco. Entonces, tenemos ese apoyo también. Entonces, no quedarse callados, pero sin embargo, si no se los quieren aceptar, pueden ir para no pelear, ¿verdad? Porque no, claro. no estamos incentivando a eso. Pueden ir a un banco comercial, cambiarlo, y ellos sí están obligados, sí o sí, van a hacer el chequeo, que sea legal, oficial, y que cumplan los requisitos, que sigue siendo válido. Yo sí cambié uno así en el banco. Claro, sí, estaba es que sí se puede. Yo lo llevé, me dieron uno buenecito y se quedaron con el billete roto. ¿Alguna pregunta, maestro? No, comentabas hace rato que una de las funciones del Banco Central, Banco de México, es exactamente emitir los billetes, la emisión del papel moneda. ¿Cómo,
¿cómo calcula o cómo define el Banco de México las necesidades de billetes para una economía? Bien, perfecto. Y aquí de hecho nos vamos a algo teórico, algo como que, bueno, los estudiosos de la ciencia económica también vemos, ¿no? Que la demanda crea su oferta, la oferta crea su demanda. Aquí en este caso, primero es la demanda. Ellos proyectan mediante análisis econométricos, estiman cuánto se va a necesitar periódicamente y regionalmente. Entonces, primero ellos gestionan, hacen estas proyecciones y ya es a partir de ahí donde emiten y ya empieza la distribución de todos los billetes. O sea, las tareas del banco son primordialmente emitir moneda y mantener el poder adquisitivo de las personas. Fíjate que es muy buena lo que tú nos das, nos comentas, nos dices, sobre todo lo importante que es enterarse del Banco de México, por voz de un joven inquieto como tú, Miguel Ángel, de querer saber qué pasa en ese Banco de México. ¿Algún mensaje final a los jóvenes que están viendo ahorita? Sí, como lo comentamos en la sesión pasada, los invito a todos a que participen en la convocatoria Enlace Universitario Banxico de 2024. Ya saben, lean la convocatoria, están los requisitos, manden su solicitud. Y pues a toda la población los invito a reflexionar sobre el tema de los billetes, más que nada como conciencia moral y para que se cree un círculo virtuoso en nuestra economía. Te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperemos que en otra ocasión nos no, gracias a usted, director. Muchas gracias. Y vamos a hablar temas más amplios. Y ya podamos hablar de política monetaria. Claro, claro. Ahorita una pequeña introducción. Es muy amplio el Banco de México. Felicitarte e invitar a todos los que nos estén viendo. No necesariamente deben ser de DASEA ni de las otras divisiones de nuestra universidad, sino está abierto para todas las universidades públicas y privadas. Creo que es un buen ejercicio y un buen vínculo que el Banco Central hace con los jóvenes que tienen ganas de superarse y de entender cómo funciona ese gran secreto del dinero. Sí. Nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Aprendamos Economía en TV UPAP. Hasta pronto.